está? El sistema de pari. Mis amores, oh, es cierto, me cambio. O sea, me divorcio del gobierno. Me prometieron un micrófono y me dieron un plátano. Quiero enseñarles por dónde se pueden meter sus plátanos. Pero será en otro video. El punto es que ya no volveré a decir nada para el régimen. La verdad es que adoro a la moral y libertad. Me tratan bien y quieren el mismo trato para todos. Mis amores, ámense mucho. No somos el botiquín del resto del mundo. Somos Yara. Y no importa qué, siempre recuerden, Rosa los amo. Los amo a todos. ¡Los amo a todos! Esa fue una gran actuación. Iba a decirte lo mismo. Gracias por todo, Dan. Mis camaleones y yo estamos a salvo gracias a ti. Si alguna vez necesitas algo, sabes dónde encontrarme. De acuerdo. Hola. Sé fuerte. Coño, el tigre y jonrón. Carajo. Hola. Hola. No puedo creer que el tigre y jonrón ya no estén. Hace poco hablé con ellos. Odio cuando tienes razón. ¿Tienes razón? ¡Guerrillero! ¿Sabes usar herramientas eléctricas? ¿Las tienes?
Envíame, por favor. El tigre. Mi abuelo me ha estado preguntando. Esta mierda sigue empeorando. El régimen lo arrestó por vender tarjetas de internet. No puede ser. ¿Cuándo? Hace unos 2 años. ¿Loki Mama? Sí, soy yo. Solo quería decir que es un honor conocerla. Soy una persona normal, cariño. No, no lo es. Cuando escuché todo lo que hizo en el 67, lo que logró después con todas las clínicas y la gente a la que ayudó, solo hacía mi trabajo. Bueno, pero me inspiró a convertirme en doctora. Era estudiante de medicina cuando Benítez le... Para mis amigos. Ah, lo siento mucho. Después de eso, no pude volver a clase, así que tomé un arma. Pensé que me alegraría cuando mataran a Don. El tigre y Jonrón, ¿verdad? Vaya, profesor. No quiero oír ni una palabra sobre cómo Libertad y la maldita Clara García podrían habernos ayudado. No digo que tú lo dirías, solo... Mira, Jonrón y el tigre ya no están. Dejemos las lágrimas para después de la guerra. Hay que separar los sentimientos y avanzar. Ese yanqui cabrón de McKay y sus negocios son nuestro objetivo principal. Necesito conocer mejor su operación para organizar nuestros ataques. Vi que ya quitaste los inhibidores de señal en la joya. Excelente. Voy a hacer una conexión rápida con este paquete. Coloca eso en cualquier computadora del edificio de McKay y así podré ingresar a su red. Encontraremos los puntos débiles de ese junkie y lo haremos caer. Te envié al teléfono una foto de los inhibidores.
Debo tener cuidado. ¿Vas a llamarme cada vez que acabe con uno? No, te llamé para decirte que no tienes que llamarme cada vez que acabes con uno. ¡Qué lista! ¿Y cómo es que sabes tanto sobre estas mierdas? Parece que es algo muy avanzado. Lo gracioso es que yo ayudé a instalarlos. Debe ser una broma. ¿Recuerdas los inicios de Castillo y todas esas grandes promesas? Nunca me he interesado en la política. No voté por él, pero prometió conectar el este no solo con el resto de Yara, sino con el mundo. Tras ganar, buscó a todos los cerebritos para que lo ayudaran a que el este tuviera conexión. Esta historia no terminará bien. No tardé en darme cuenta de que Castillo nos usaba para instalar una red con el objetivo de espiar al pueblo. Muchos tratamos de sabotearlo, pero el régimen pronto se dio cuenta de que no apoyábamos a Castillo. Entonces, ¿nos están espiando ahora? No. Encontramos una solución y la compartimos con Libertad. ¿Ves? Podemos ser amigos. Te llamaré cuando todo esté listo. Pues...
Buenas noches. ¡Cuidado con ese camión! Dani, no es lo ideal, pero puedes tratar de entrar al edificio de McKay si quieres. ¿Estás segura de que no necesitas más? Es tu decisión. El médico no puede salvarte. Lo siento, es un asunto oficial de libertad. ¡Coño! ¡Oye, qué carajo! ¡Corran! Restantes. Te los marco en el mapa. Coño, me gustaba andar por la joya buscando esas cosas. Eres extraño, Dani. Debo avanzar con cuidado. Ah!
No me mates, muchacho. No!
Conseguiré un auto. Elena, estoy en el edificio de McKay. El lugar está lleno de gente leal a Castillo. Tú decides cómo quieres lidiar con esa gente. Podrías terminar con esto sin que noten tu presencia. Oye, a veces es bueno llamar la atención. Gilberto dice que están renovando una parte del edificio. Así que si ves la construcción, es probable que ahí haya menos gente. Gracias por el consejo. Thank you.
Muy bien. Con cuidado, Dani. ¡Vamos, dispérsate! ¡Avanzando! ¡Mierda!
conecté a una computadora. Ya comenzó la descarga. ¿Encontraste algo? Digamos que nadie le enseñó a Mackay a borrar el historial del navegador. Espera. ¡Perdimos a Méndez! ¡Protégeme! Dani, tengo el horario de la oficina. Pensé que Mackay podría tener una reunión hoy. Cruzaré los dedos. Muy bien. Ya voy. Clases de computación. ¿Paso para que los soldados no entren? Como digas, Dani. ¡Mierda! Hola. ¿Cómo te va, mochila? Pues, ¿cómo crees, yankee de mierda? Canadiense de mierda, de hecho. Somos como los estadounidenses, solo que pedimos perdón al atacar. ¿Qué haces? Mataste a mis amigos, así que es hora de pagar. Y dime, ¿cuando murieron se les salió el cerebro por las orejas? No, ¿sabes qué? No me digas, lo veré cuando mi pequeña idiota se duerma. Por cierto, gran trabajo con Benítez, me hiciste un favor enorme. Estaba con Castillo y vi el video donde la colgaron como bestias. En serio, lo tengo justo aquí en mi teléfono. Estaba furioso. Bien, sigues tú. Bueno, te diré algo. Tu país tiene 7 años de atraso. Si dejas que Castillo y yo hagamos lo nuestro, tu gente daría un salto del tercer al primer mundo. ¿Tu gente? Se siente el aprecio. ¡Santo cielo! ¿No lo ves? No eres el primero. Yara no es mi primera cloaca. No es personal, solo es tu turno, así que... prepárate porque invité a unos hombres muy divertidos que te acompañarán. Suena bien. ¿Qué es eso? Lo necesario para destruir todo lo que tenga tu nombre. ¿Fallo de seguridad? Nos vemos pronto, Mackay. ¡Maldito desgraciado! Y sé cómo desaparecerlos a mis servidores o a lo que sea. Por cierto, ¿sabes qué es lo mejor de las nubes? ¡Ah!
ahora qué haremos? Según sus archivos, el sistema de tuberías y la planta son de gran importancia. McKay les dedica una gran parte de su seguridad y recursos. Pues vamos a joderlos. ¿Con cuál empezamos? Tú decides. Búscame en la maderera Valera o ve con Loki Mama al molino Cardoso. Yelena, ya acabé con todos los inhibidores. Bien hecho, Dani. Cada cosa que hagamos para joder la red de McKay y Castillo cuenta. ¿Crees que incluirán esto en los libros de historia? ¡Claro! En unos años, sin duda celebraremos en todo el país el día del gran ataque de los inhibidores. Ríete, pero ya lo verás. Necesito un vehículo. Deja las llaves puestas. No lo destroces, ¿sí? Gracias.